Vean pues niños, la primera cantidad que tenemos es 456.989. Entonces tenemos que escribir de este lado el antecesor, o sea, el número que va antes. ¿Cuál es el número que va antes de 456.989? 456.989. Muy bien, Evangeline. Evangeline dice que el número que va antes es 456.989. 188. Muy bien. ¿Se recuerdan que esto de los antecesores y sucesores ya se los había explicado yo? Cuando hablamos del antecesor, le tenemos que restar una unidad al número, ¿verdad? Para encontrar su antecesor. Y para conocer su sucesor, tenemos que sumarle una unidad. Entonces, niños, ¿cuál sería el sucesor? El número que va después de 456.989. 456.990 el sucesor. ¿Por qué? Porque antes que 88 va, antes que 89 va 88. Y después que 89 va 90. Muy bien. Entonces ese sería el sucesor. Ahora, en la siguiente, vamos a ver. ¿Cuál sería el antecesor de 2.569.999? Despacio, despacio, despacio. ¿Sí? ¿998? Ese es el antecesor. Porque antes de 99 va 98. Muy bien. 98. Ahora, ¿cuál sería el sucesor? 2.569.000. ¿Seguro? ¿100? No, no puede ser 100. Yo les enseñé. Cuando tenemos un 9, ¿qué se hace? Se suma 1. Se suma 1. ¿Y qué pasa con el? Si tenemos que colocar un 10. Si le sumo un 1 a 9, se vuelve 10. Coloco el 0 y llevo 1. 1 más 9. 10. Coloco el 0. 10. 1. 1 más 9. 10. 10. Coloco el 0 y llevo 1. ¿Sí? 1 más 9. 10. Coloco el 0 y llevo 1. ¿Y 1 más 6? 7. Ahí ya no llevo ninguna. Entonces, en lugar de 6, ¿qué me queda? 7. Y después del 6, ¿me queda? 0. 0, 0, 0. Entonces, para saber un sucesor, le dije, niños, que le tienen que sumar 1 a la unidad. Pero si a la unidad sumarle 1 se vuelve 10, le tengo que prestar al siguiente, y el siguiente le presta al siguiente hasta que ya no me quede 10. ¿Sí? Entonces, en este caso, el primer número que ya no me quedó 10 fue este 6. Sí. Entonces, ahí ya perdí todo lo que cambió de número. Porque después de 69.999 viene 70.000, ¿sí? No se puede. Niños, aquí ya tenemos el antecesor y el sucesor. Ahora vamos con el antecesor de este y el sucesor. ¿Cuál sería el antecesor de 805.345.600? 805.345.500. ¿Por qué 599 va antes que 600? Muy bien. Entonces el antecesor sería 805.345.590. Ahora, el sucesor, el que va después, ¿cuál sería entonces? 805.345.601. 601. Muy bien. 805.345.600.
20. Y por último, en 1,999,999, ¿cuál va a ser el antecesor? 1,998. Muy bien, 998. Ese sería el antecesor. Ahora, el sucesor, ¿cuál sería? 2,000,000. 2,000,000, muy bien. ¿Por qué? Porque le sumo 1 a 9, 10. Se le presta este, se vuelve 10. Se le presta este, se vuelve 10. 10, 10 y 10. Entonces todos quedan como ceros. Y cuando le presto al 1, se vuelve 2. Entonces el sucesor, niños, de 1,999,999 es... 2,000,000. 2,000,000. 2,000,000. Excelente. Entonces, ya tenemos el antecesor y ya tenemos el sucesor. ¿Sí, Jorge? Ya lo copié. Ah, muy bien, ahorita van a pasar. Muy bien. Terminen de copiar, niños. Así continuamos con la siguiente serie. Yo terminé. Yo terminé, teacher. Esperen.